Bienvenidos Rockets, el día de hoy les traigo un gameplay, un partido como los que suelo traer desde siempre. Y pues no, no es comentado a pesar de que me estén oyendo, porque bueno, les estoy hablando porque tengo un par de cosas que contarles. Y bueno, una de ellas es que tengo como 100 partidos así como este que está de fondo así grabado. Les dejaré una captura para que vean. Y bueno, pues aprovechemos este video para hablar, ¿no? Ya que tengo una duda y quiero que me ayuden. Cuando juego, como juego en el Play 4 y todo, tengo que jugar de pie, ya que mi televisión está colgada en la pared. Y para tener una perspectiva idónea, pues tengo que estar a la altura de la tele. O algunas veces agarro una silla y la pongo enfrente, aunque tenga que estar inclinado un poco hacia arriba. Para jugar normal no hay problema, pero cuando quiero grabar el audio como ahorita, pues es diferente, ya que yo no tengo ningún micrófono, ni siquiera un stand para ponerlo o algo así. El voice reveal y los otros audios que he grabado los he hecho con el celular, y pues no tengo dónde ponerlo para que se me escuche bien cuando juego. Así que cuando estoy usando las dos manos para jugar con el control, pues no sé con qué pretenden que agarrar el teléfono. Pero bueno, ahora que ya les conté, quisiera preguntarles algo. Al inicio ya dije que tengo como 100 partidos de Rocket League grabados, y aparte videos de goles, salvadas, etc. Y pues obviamente los grabo porque son partidos que me gustaron mucho. La pregunta es, ¿cómo quieren que los traiga al canal? ¿Los traigo como siempre los he traído? ¿El video con algunos cortes y edición y música de fondo? ¿O prefieren que les comente por encima, ya que podría poner el clip del partido en mi compu e ir comentando lo que pasa? Aunque sé que no es lo mismo que un gameplay comentado en tiempo real. ¿Qué opinan? Probablemente lo haré de la segunda forma para experimentar, pero aún así, si tienen alguna opinión que quieran hacer, pues estoy abierto a sugerencias, ¿va? Dejen un comentario y los leeré. No olvides que si te gusta Rocket League puedes suscribirte y activar la campanita para mantenerte informado. Deja tu like y comenta para saber qué te pareció el partido y sobre lo que les hablé, ¿va? También recuerda seguirme en Twitter, me encuentras como @rocket-gp. Y pues ya les había dicho que hay información que no es muy importante, pero aún así en Twitter le doy retweet y comento un poco de lo que trata. Digo, por si quieren estar aún más informados, ¿vale? Nos vemos en otro video, Rockets. Hasta pronto.